¿Mis sueños? Mm -hmm. <laughs> mm. Hola, bienvenidos a otro programa de Mujeres Solidarias. El día de hoy me acompaña Samia Fandiño, quien es una fotógrafa y actriz. ¿Cómo estás, Samia? Muy bien, muy contenta. Estamos felices de tenerte aquí y hoy vamos a platicar del de trabajo de tus sueños, que yo supongo que tú ya lo encontraste. Sí, sí, sí. Soy artista, hago pues varias cosas, soy artista multidisciplinaria. Y pues creo que ser artista pues es un compromiso, ¿no? Porque los artistas somos las personas que al final sabemos que no vamos a cambiar al mundo, pero sí tenemos el compromiso de sensibilizarlo y de crear más conciencia, ¿no? Entonces pues yo estoy en ese camino. ¿Y cómo fue que, que descubriste que eras artista? ¿Desde chiquita? Desde chiquita yo quería actuar, sí, me moría de ganas de ser actriz, pero mi papá pues eh, es un hombre... Exiliado español, ya sabes, muy conservador. Entonces él, como que todo lo que tuviera que ver con el arte, intentaba truncármelo, a pesar de que los maestros le decían que yo tenía mucha sensibilidad. Entonces yo quería ser fotógrafa o quería ser actriz, pero mi papá era de no me permitía agarrar una cámara y, como que evitaba que yo actuara en la escuela. Pero, pues, aunque él lo no quisiera, pues yo siempre estaba en las obras de teatro. Y este, ya sabes, era la, la chica que siempre tenía la mejor interpretación, porque pues claro, uh -huh. lo traía en la piel y en el corazón, ¿no? Y por ejemplo, con la fotografía, ¿cómo fue? O sea, no te dejaban agarrar una cámara. ¿Cuándo fue que agarraste una cámara y descubriste que eras buenísima? Pues una vez mi mamá tenía una cámara Nikon, ya sabes, de estas Reflex 35 milímetros de rollo antiguísimo. Entonces tomé la cámara y me fui a Coyoacán, era un rollo blanco y negro y cuando revelé el rollo me di cuenta de que tenía talento, pero no le hice caso porque tomé una foto de un hombre que estaba en una bicicleta, pero su bicicleta traía todo, un cucú, este, ya sabes, un, unos pajaritos, este. era como, y un niñito la estaba viendo, pero con, con su osito por a, con, con aba, abajo y abierta entonces ahí me di cuenta de que esa foto tenía alma. Y muchos años después, un primo mío, después de haber hecho la carrera de actuación, me invitó a Japón en el año 99. Y me dijo: Bueno, como sé que te está yendo muy bien y que eres muy talentosa, me invitó a Japón y me regaló una cámara. Y me dijo: Si tomas una buena foto, esta cámara es tuya. Y entonces, bueno, ya sabes, yo me esmeré porque pues, quería ganarme la cámara. Y entonces me fui a un mercado en Kioto y empecé a fotografiar a la gente fotografía a un par de viejitos cambiándose los zapatos acababan de comprar una caja de zapatos entonces tienen un zapato y un tenis pero estaban vestidos de una manera un poco usual porque traían tirantes, botas hasta arriba boina, el otro traía sombrero o sea eran unos japoneses un poco europeizados ¿no? Y entonces, este, es una foto también que tiene alma, ¿no? Y fotografié a otra señora en Kioto eh, prendiendo los inciensos, pero me acuerdo que la señora me vio y empezó a gritar y me empezaron a perseguir en el mercado, o sea, entonces como que sí me di cuenta de que mis fotos no solamente retrataban personas, sino retrataban almas, ¿no? Y entonces ahí dije, uff sí tengo un talento especial, porque mucha gente me lo empezó a notar. ¿Sabes? Claro, yo este, yo estudié una vez un diplomado en centro uh -huh. este, de fotografía, y por ejemplo, yo me di cuenta que no era lo mío. O sea, que en verdad habían, o sea, habían alumnos que yo decía, wow, o sea, qué impresionante, qué bonita foto. Y mis fotos eran como lo más simplonas del mundo. No, <laughs> digo, no creo que. Yo creo que el arte es subjetivo, ¿no? Por pero, supuesto. Pero no, no era lo mío. Y, y es increíble cómo puedes sentir el llamado a, a ciertas cosas y, a, y cómo a, hay ciertas cosas en las que de verdad no se te dan. Entonces, me parece increíble que lo hayas encontrado tan joven. Sí, además es muy curioso porque yo a veces pienso que no tiene ningún mérito, ¿sabes? O sea, porque es algo que ya traigo en mi sistema. O sea, para mí agarrar una cámara es algo súper fácil. Me acuerdo que hace algunos años estaba haciendo un callback con un director de casting muy famoso, Manuel Tail, para un, no me acuerdo si era un director venezolano, peruano, ¿no? Y yo ya estaba en el callback. Voy al callback y el director me dice, me encantó tu casting. O sea, quiero que tú hagas ese personaje. Ese personaje, eh, eh, me acuerdo mucho que hasta se llamaba Zuleika, pero él traía una cámara nueva y no sabía usarla. Y le dije, oye, ¿me permites ver tu cámara? Igual y, este, te puedo ayudar, ¿no? Porque sé que pues, vas a tener otras actrices. Entonces, le dije, mira, úsala en este modo y la, la, la. Y el director de casting como que se empezó a reír de él y él se empezó a sentir muy incómodo, muy nervioso. Y me di cuenta de que yo había cometido un gran error, ya sabes. Uh -huh. Este, porque, pues sí, para mí es muy fácil agarrar una cámara y sin saber cómo usarla, inmediatamente sé usarla y Increíble. es algo que, te digo, ya lo trae mi sistema, o sea. Oye, y cuéntame un poquito, o sea, por ejemplo, tú decías que sensibilizas a la gente, ¿no? Uh -huh. A través de, de la foto y de la actuación. Sí, sí, sí. ¿Me podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de ambos casos? Como, ¿En qué sientes tú que puedes sensibilizar? Pues ahora estuve exponiendo en el Museo de Arte Moderno una foto que hice en Laos, en un pueblito, y la foto es de una mujer que tiene el pecho al aire. Y su hijo está por detrás viéndola y ella tiene como la mano en, en, en el mentón. Ella está como imaginando una vida que quizás no podría tener o que soñaría en un contexto lleno de pobreza y de hambruna y de una miseria absoluta. Entonces creo que mis fotos tratan de llegar a, a concientizar, ¿sabes? A, que nos hagamos conscientes de que los que estamos en un lugar privilegiado tenemos la obligación de ayudar o de ver por lo menos mover almas, ¿no? Eh, sí. Mis fotos son fotos muy sociales. Eh, también ahorita traigo un tema con el calentamiento global porque pues además diseño muebles entonces mis muebles son eh, vintage son reciclables eh, trabajo con productos ecológicos y todo el branding que estoy creando es para que la gente pues intente no comprar pieles eh, le baje el consumo de carnes y lácteos o sea yo no digo que dejen de comerlo para siempre no si se te antoja un taquito dátelo no pero que pues intentes no consumir en tu casa por lo menos entonces es como crear conciencia de que si compras vintage, porque bueno, ya mataron un elefante y hicieron una maleta, pues ya sucedió hace 100 años, ¿sabes? Uh -huh. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Uh -huh. Entonces, el presente está en nuestras manos y de eso depende que podamos cambiar pues muchas cosas. Y si todos sumamos con pequeños granitos de arena, Creo que podemos lograr un cambio, ¿no? El calentamiento global ya es una realidad uh -huh. y se nos va a venir en cualquier momento, y, y pues esto va a tener consecuencias super serias. Me encanta. Uh -huh. Yo traté de ser vegana. Uh -huh. no, yo duré. estoy en ese camino también. Yo, yo duré una semana, o sea, no puedo. Sí, sí, pero sí. Dije, ok, sí. pero sí quiero hacer algo, entonces por lo menos Meatless Mondays y cumplirlo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, lo que trato de hacer es no. Comprar carne, ni pollo, ni, ni, ni nada en mi casa. O sea, lo único que como es pescado y vegetales y trato lo menos lácteos. También porque me doy cuenta de que me inflaman y que están llenos de antibióticos. Y bueno, también el consumo de carne hoy es un horror, ¿no? O sea, me di cuenta de que estaba comiendo muchísima crueldad y mi cuerpo lo sentía porque tengo una sensibilidad muy peculiar. Entonces, así fue que empecé mi camino. Un día comiéndome unos tacos. Empecé a sentirme muy mal, empecé a sudar y mucha angustia uh -huh. y me di cuenta de que ese animal había muerto de una manera tremenda y, y dije, bueno, pues si me está pasando esto es porque tengo también pues una responsabilidad en mis manos. No, no pero lo que me encanta es eh, lo que dices que el pasado ya no lo podemos cambiar, solamente el futuro y muchas Exactamente. veces siento que, por ejemplo, la gente acribilla a otra gente porque, por ejemplo, trajeran un abrigo. Bueno, pues uh -huh. sí, ya lo trae, ¿no? Claro. Ya pasó, ya fue. Ahora, lo que es importante es hoy y lo que es importante claro. es este momento y que a partir de este momento creemos conciencia y que a partir de este momento intentemos ser mejores y que, que ya dejemos el pasado donde debe de estar porque si no, siento que venimos arrastrando y arrastrando y por arrastrando. Por supuesto, y hay que vivir en el presente. O sea, la vida es hoy... Y hay que ver para adelante, ¿no? O sea, por eso te digo, al final, si compras un producto vintage, una maleta de piel vintage o un sofá vintage que era de piel, pues es que ahí está, ¿sabes? Pero lo que sí es no comprar productos que estén nuevos, hechos con piel, ¿no? O sea, es como intentar hacer esta conciencia de que la gente pues tenga un cambio de conciencia, porque si no lo consumimos, entonces eh, vamos a bajar el consumo, ¿no? Uh -huh. Quizás no de todo porque somos millones y millones y millones y millones y millones, mm. pero sí podemos este, generar pequeños cambios, ¿no? No, es, es increíble, en verdad. es, Yo creo que la conciencia colectiva empieza acá, ¿no? Sí, y, individualmente, ¿no? Y, y sí, uno empieza y de repente pues ya tu esposo también y de repente pues tus hijos y... y Por sí, supuesto. Sí creo que podemos cambiar y que existe el cambio en todo. Sí, yo también pienso eso. O sea, yo estoy en ese camino, ¿no? Como que digo, como artista, por un lado, este, pues a veces como actriz no puedes elegir los proyectos en los que quieres actuar, ¿no? Pero te da proyección estar en esos proyectos para entonces ser una voz, ¿no? Como jo Joaquín Phoenix ahora, ¿no? Que sí. al final dices, wow, se ganó un Oscar, un artista, porque actores hay muchos, uh -huh. pero él es un artista y además tiene un discurso profundísimo acerca de la vida y la igualdad y la justicia y, y está en este mismo tema vegano, ¿no? De protección a los animales y yo sí, creo que... Si tú pudieras elegir un personaje para actuar, ¿qué, ¿qué personaje elegirías? Ay, creo que me gustaría hacer un personaje que estuviera... Que tuviera un cambio de peripecia, ¿sabes? O sea, un cambio de vida radical. O sea, a lo mejor una mujer que... Fuera una bailarina súper exitosa y un día pa, le pasa algo, ¿no? Tiene un accidente o tiene una enfermedad súper grave y ves cómo ese personaje se deteriora, ¿no? Me gustaría ser un personaje que me, me transformara, ¿no? Tipo Black Swan. Sí, ser. tipo Black Swan. Así, un personaje que te lleva a, a un punto límite, ¿no? O sea, siento que tú eres, ese, o sea, como que tú eres una persona que se está reinventando todo el tiempo, que se está cambiando, que, que eres como, como que sales de tu zona de confort. Sí, de hecho siempre intento que mis personajes me transformen, porque yo digo, venimos a esta vida a transformarnos. Yo no quiero morir siendo la misma, ¿sabes? O sea, como que creces siendo una persona. Y entonces, este, y creo que mis personajes sí tocan este punto, ¿no? En donde realmente yo construyo personajes, intento siempre cambiar, moverme diferente, cómo comería ese personaje. Este, no, un poco eh, doblarme, ¿no? Eh, y la gente de pronto llegó a los lugares y me dicen, Yo la conozco a usted, señorita, ¿verdad? Y yo, mmm, usted se sí me ha visto, pero yo no a usted. Es la primera vez que estoy en este lugar. Entonces la gente sabe que me ha visto, pero no saben de dónde. Y eso para mí es maravilloso. Por ejemplo, cuéntanos en qué has hecho en actuación. En actuación, ahorita estoy por estrenar una película que se llama La Llorona que hice con Dani Trejo, Tom Brisson y Antonio Cupo. Eh, no tenemos fecha todavía de estreno, pero estrenamos este 2020. Yo soy la Llorona, entonces estoy súper contenta. Es un personaje sazo porque además es una bruja, es algo completamente distinto. Yo tenía un concepto muy diferente de la Llorona, un poco más etéreo, y la directora quería un, una bruja, este, un monstruo total, ¿sabes?, entonces al final creo que el actor a veces también se tiene que prestar a, a moldearse y a trabajar para lo que el director pues tiene en su cabeza, ¿no? Eh, ser como la plastilina, yo pienso. Y entonces estamos por estrenar La Llorona. Eh, estuve en esta serie que estuvo en el top 5 de Netflix por casi un mes, eh, preso uno, apenas estrenamos. Ah, yo la vi. Sí, 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 yo hago a Gina, una lesbiana. Y entonces me cortaron el pelo chiquititito. ¡Ya! Oye, ya sí, sí, sí. la super fan pro. Sí, <laughs> sí, 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 sí. Lo traía súper chiquito y sí me acuerdo que además fue un personaje que me también me transformó, porque yo no soy nada gay, ¿no? Y ah. tampoco tengo, soy una persona muy abierta. Si mis hijos fueran homosexuales los apoyaría, ah, ¿sabes? Ya. O sea, como que yo dijo, o oh, si sí, incluso estuvieran en un tema de cambio de género también los apoyaría, o sea... Uno tiene que apoyar a, a lo que uno es, ¿no? Y yo, pues sí, soy súper hetero, ¿no? O sea, a mí me gustan los hombres y lo tengo muy claro, ¿no? Pero mientras estaba haciendo este personaje, pues sí me empezaban a gustar las mujeres. O sea, era como. En, al principio me asusté, ya sabes, pero después dije, Samia, tranquila, ya está viviendo el personaje. Bueno, pues qué increíble. Sí, 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 pues, sí. O sea, fíjate que esa serie a mí me creó conciencia. O uh -huh. sea, también dice mi hijo, mi esposo, a ver, espérate, ¿no? Pero dije, ¿qué es esta de vivir en la cárcel así? O sea, ¿qué es esto? Sí. Y, y creo que sí es un tema, digo, no, no sé si sea tal cual lo en la serie, pero sí el tema de, de las cárceles en México y en Estados Unidos también. Sí, o sea, es lo terrible. terrible que es, ¿no? Que tú entras a un centro para, para poder re, rehacer tu vida, ¿no? Uh -huh. Y que puedes salir o conectadísimo o muerto. O en verdad, ¿no? Uh -huh. de, de, de decir, yo dije, ¿cómo quisiera yo? O sea, si yo tuviera el poder de hacer algo, yo quisiera cambiar las cárceles en mi país. Sí, ah. es que es fuertísimo, ¿no? Es súper fuerte, ¿no? Pero sí sí está lleno también de criminales, pero también hay mucha gente inocente, o sea... El sistema de justicia en México es deplorable, o sea... No, no pero también, o sea... Ok, soy un criminal, ¿no? Uh -huh. Pero no por eso... Una cosa es ya me privas de mi libertad, uh -huh. de, de, ciertos derechos, uh -huh. pero también me, me, me humillas y también me haces o sea, pedazos, ¿me entiendes? sí, es terrible. Es y terrible. es como ¿cómo esperas que, que yo mejore? Por supuesto. ¿Cómo esperas que yo cambie? Porque todos somos cambiantes y todos somos claro, todo. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo voy a salir mejor de aquí? Al contrario. Si no, voy a salir más enojados. Sí, Pues sí, bueno, sí, yo saldría rencor. completamente enojada. Sí, con rencor a la Ajá. vida, ¿no? Así, sí, sí, tienes toda la razón. O sea, sí es, es algo fuertísimo, ¿no? El tema de, de las cárceles, cómo como, como se vive en las cárceles, ¿no? Como, es tristísimo. Sí, y cómo hay poderes y cómo se mueve, sí es tristísimo. Y pues me encantó sí. esa serie, fíjate. Ay, qué bueno que la viste, sí. También eso estuve en una que se llama Perseguidos. Este, con Irán Castillo, Gerardo Taracena, Mauricio Islas. Esa la hicimos con Imagen TV. Uh -huh. La veré. Sí, estuve en esa. Eh, pues he sido muy afortunada porque me ha tocado actuar en muchísimas partes del mundo. Estuve trabajando en Panamá, en Colombia, en Buenos Aires, eh, en Filadelfia hice un corto que se llama When We Get Together, en eh, Nueva York estuve trabajando también en Lipa en la escuela de Paul McCartney eh, en Francia hice una película hace como dos años eh, estuve hace muchísimos muchísimos años también hice una película en Egipto en el Cairo en, en wow. el desierto del Sahara ah. una película indie ya sabes una ópera prima de un director Ali Callahan, entonces como que he sido muy afortunada de que mi trabajo ha tocado pues varios continentes y solo estoy esperando a, a encontrar el personaje exacto para dar el salto. Oye, qué increíble. Pues, uh -huh. o sea, estás a nada. Verás que pronto... Sí, sí, sí. sí. Oye, y dime algo. O sea, como la fotografía y la actuación no te hacen sentir como que también te gustaría dirigir. Sí, de hecho, o sea, como que también como diseño espacios y muebles y te digo que no tiene ningún mérito porque es algo que ya lo traigo. A no, veces sí. he pensado que escribí un corto de un sueño que tuve. No se los quiero contar. Uh -huh. Pero ya lo escribí y creo que sí estoy pensando levantarlo. Quiero que sea como todo muy onírico, muy de época, ya que tengo toda esta parte yo vintage, soy un poco old fashion. Entonces este sí, sí he pensado en dirigir, porque creo que tengo un, un mundo visual muy pues muy fuerte, ¿no? Entonces sí, sí me gustaría mucho dirigir. Pero creo que si lo hiciera, haría mis proyectos personales. O sea, sentí que, que lo harías muy bien. Sí, sí, pienso que a veces digo, no me he lanzado y lo escribí hace dos años el corte y lo tengo ahí en una cajita. Pero creo que esa cajita ya se tiene que abrir y ya este año tiene que ser, lo tengo que registrar y se lo tengo que enseñar a mis amigos productores, que son muy talentosos, a ver si me ayudan a levantarlo. Ay, pues qué increíble. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos. De tus sueños, y me estaba contando ahorita de, de que todas las exposiciones que ha hecho. Sí, estuve ahora en el Museo de Arte Moderno con una foto, la que te contaba Ajá. justamente. Eh, fue una experiencia increíble porque era con la Fundación México Vivo, un poco para generar conciencia en la educación sexual del país. Entonces, a mí me gusta a veces sumarme a iniciativas como estas porque creo que para empezar pues exponer en el Museo de Arte Moderno pues es una época uh -huh. muy especial no no cualquier artista entonces me tocó estar junto a artistas como José Luis Cuevas Pedro Coronel eh, Pedro Friederberg o sea que yo decía así ¡Ah! para mí es un privilegio y un honor estar que, uh -huh. que mis fotos se exponga junto a artistas pues ya muy consolidados no y fue subastada tu foto sí fue subastada todo se subastó y, y el dinero era para esta fundación uh -huh para la fundación México Vivo para generar conciencia también en la sexualidad porque pues también parte del calentamiento global es que generemos conciencia de que no podemos traer un montón de hijos no sino que hay que planificar entonces este y estoy pensando ahora empezar a mover mi arte me gustaría poder exponer en el Moac este en el Franz Mayer o sea creo que hay, en México hay espacios maravillosos uh -huh. y ver si después pues podemos volar para para otros lugares. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si alguien quisiera comprar una foto tuya, ¿cómo, ¿cómo le hace? Pues ahorita la verdad es que no tengo ninguna plataforma, pero creo que este año ese es mi objetivo, crear una página que se llame Samia Fandiño, en donde había pensado, este, en la mano de mi PR, que fuera Samia Fandiño actriz, como soy artista y no confundir a la gente, hacer una misma página que se llame Fandiño donde sea mi parte de actriz y mi parte de fotógrafa, ¿no? Y ahí a lo mejor se pueden estoy pensando vender mis fotos, uh -huh. pero antes ver si se pueden meter en museos, porque sí me gustaría que fuera algo más de nicho, como te digo que no son son fotografías que generan conciencia, este, pues sí me gustaría ver si se pueden mover por ahí, antes que venderlas yo en las redes, ¿no? Claro. Porque creo que si lo hiciera, a lo mejor no podría entrar a los museos, ¿no? Claro. Y este, cuando tú dices crear conciencia, pienso, ¿tú quieres crear conciencia de, de, del calentamiento global, uh -huh. también de la sexualidad y de qué más? Pues es que creo que todo va de la mano, ¿no? O sea, el calentamiento global hoy es un tema muy fuerte, en donde este, si traemos muchos hijos al mundo, pues es que esto es una contaminación brutal. O sea, tenemos que parar porque tenemos que planificar. Un hijo eh, estaba leyendo, eh, son muchísimos pañales, el tiempo que un niño usa, son como 10.000 pañales. O sea, imagínate lo que eso significa en contaminación, o sea, es plástico que uh -huh. termina en el mar, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, um, claro, o sea, si paramos también de comer carne, de no consumir pieles, uh -huh. es como, uh -huh. es como un todo, ¿no? O sea, es que al final es una misma temática, uh -huh. ¿no? Y más que la sexualidad, porque no es mi tema la sexualidad, o sea, creo que mi tema más es esta conciencia hacia los animales, hacia la crueldad, este, hacia cómo queremos escalar sin importar los que están debajo, ¿no? Eh, por eso mis fotos a veces pues tienen esta temática que son muy muy sociales, uh -huh. ¿no? En donde intento retratar la pobreza, la miseria, a veces me meto en lugares que, ya sabes, intento utilizar mi parte histrónica de actriz, entonces bueno, me he visto de una manera en donde, vale. sí, sí, o sea, voy con unos tenis muy viejos, este, un, 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 unos pantalones muy viejos. Eh, me, me ensucio la cara para pasar un poco como lugareña, ¿no? para uh -huh. porque si no sé que tengo una personalidad que me pueden mirar, entonces intento, pues sí, meterme a lugares eh, como en Laos, que me uh -huh. metí a lugares en donde eran de una pobreza absoluta y e iba sola, uh -huh. ¿no? O cruzaba la frontera, me acuerdo cruzar la frontera de Laos a las cuatro de la mañana bajando mis maletas de un camión, este, porque al final Sabía que si yo no hacía eso, mi trabajo no iba a poder cruzar esa frontera, o sea, no me podía ir a viajar en un hotel cinco estrellas, ¿sabes? Este, tenía que un poco estar en low profile para poder lograr lo que yo quería con mi trabajo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, siento que el llamado, ¿no? Tú uh -huh. lo tuviste en cuanto ya querías agarrar una cámara, ¿no? Por supuesto. Pero Creo que hay personas que les cuesta más trabajo o nos ha costado más trabajo escuchar nuestro llamado. Uh -huh. ¿Tú eh, cómo, o sea, qué tip darías a las personas que quieren dedicarse a la fotografía o a la actuación? Yo creo que lo único que uno tiene que hacer es conectarse con su intuición. O sea, yo estoy segura de que yo no tengo tanto el talento. O sea, que no es una cuestión de talento, es una cuestión de intuición. ¿Sabes? Cuando te conectas con esa intuición hasta en una pareja, ¿no? Yo viví con una pareja y yo sabía que él no era el hombre con el que yo quería compartir mi vida, ¿no? O sea, lo veía en un millón de detalles, en un millón de cosas y mi intuición desde el día uno me dijo que no era él, ¿sabes? Entonces, cuando tú sabes eso, porque al final estaba enamorada, este, te quedas ahí por otras razones, ¿sabes? Pero yo lo sabía hasta que dije, no, no, conéctate con tu intuición, conéctate con tu parte primaria. Lo más animal, porque estamos muy desconectados de la naturaleza y de la intuición. El ser humano, al final, pues somos animales, ¿no? Y hasta los olores, este, cuando te conectas con esta parte tuya que es más profunda y es más animal y es más salvaje, y realmente la exploras y te atreves a tocarla, sabes que tu intuición no miente, ¿sabes? Es como cuando sabes que alguien está hablando mal de ti, uno lo sabe. ¿Sabes? O sea, tu intuición te lo dice, o sea, solo que a veces no queremos escuchar a nuestra intuición, es la horrible. ahogamos totalmente, ¿no? Entonces, como que, mmm, sí, y también el cuerpo te habla. Deepak Chopra dice que el cuerpo te habla a través de sensaciones positivas y negativas. Entonces, muchas veces tú puedes estar con alguien y sentirte súper incómodo y, y no te das cuenta porque estás bloqueando esa intuición y estás bloqueando querer ver. Lo que está sucediendo en tu cuerpo, ¿no? Pero la intuición es, es voraz, es brutal, y si te conectas con ella, yo siento que podemos hacer grandes cosas. Claro, uh -huh. es increíble eh, la intuición, como híjole, las veces que no le haces caso, uh -huh. que, y que en mi caso personal son muchas, y que digo, Chin, ya sabía. Sí. No vayas ahí, no vayas ahí. Ah, no, sí voy. Sí. Voy y, y me pasa algo. Justo ayer una amiga estaba platicándome que este fue a, pues, fue a una ceremonia uh -huh. y que ella sentía que no tenía que ir. Uh -huh. Pues fue a la ceremonia y era así plena oscuridad uh -huh. Y de repente le picó un alacrán. Uh -huh. Y, y que dijo, o sea, qué bárbaro que es esto. Y que me dice es que lo más fuerte es que yo sentía que yo no tenía que ir. Y que fui y que, que claro, ¿no? Que maestra Así más claro, sí. De decir, chin. Sí. Esto no. Sí, no, yo, yo creo mucho en mi intuición y también obedezco las señales. O sea, sé que es algo muy raro porque antes no creía en las señales, pero a través de que me, eh, primero me operaron y no me podía curar. Y entonces empecé como en un trabajo espiritual y empecé a ver las señales, ¿no? Y las señales a veces te dicen esos caminos están cerrados, o sea, y no las obedecemos, ¿no? O sea, uh -huh. así como lo que dices que le pasó a tu amiga del la alacrán, ¿no? sea, ha, hacía más clara la señal uh -huh. de que no tenía que ir y que su intuición también se lo dijo. Uh -huh. Pero ahogamos nuestra intuición y entonces, en lugar de ahogarla, hay que dejarla, hay que dejarla libre, hay que escucharla, hay que verla, hay que Conectarse, o sea, ¿no? Con esa yo estoy intención. gozando esta plática contigo, porque siento que, aparte de que eres fotógrafa y actriz, siento que tienes un trabajo interno impresionante. O Ay, sea, muchas gracias. Sí, es que también pienso que es, es parte de la, del trabajo del artista. O sea, no me puedo imaginar un artista sin una conexión profunda con, con la vida, ¿no? O sea, ¿Y ese trabajo espiritual lo tienes igual? O sea, ¿empezaste desde chiquita o fue algo que pasó a través de la operación? Pues, la verdad pienso que alguna pareja me decía: Eres la persona más espiritual que conozco, sin ser espiritual, porque yo crecí siendo atea. Mi papá vivió una guerra, entonces era súper ateo. Eh, pero siempre he sido como una mujer, ya sabes, que prende un, siempre prendo una vela para cenar. Este, siempre hay flores en mi casa. Este, las plantas se me dan de una manera impresionante, ¿sabes? O sea, creo que es una conexión que ya traigo yo con la vida pero la he ido desarrollando porque antes no era cero espiritual en el aspecto de que no pues no no meditaba, no hacía yoga, ¿no? Empecé a hacer yoga hace 20 años, ahora medito este y trabajo con física cuántica. Y la física cuántica me ha transformado. Cosas que para mí eran muy difíciles de romper este Las he podido lograr transformar. Y como te digo, yo creo que venimos a esta vida a transformarnos. ¿no? Yo no me quiero morir siendo la misma persona que, que llegó cuando era una niña, ¿no? ni, ni, ni con estos valores que me educaron mis padres. O sea, quiero encontrar mis propios valores. ¿no? Claro. O, justo también, hablando de la física cuántica, eh, yo le estaba diciendo a una amiga, es que tienes que vibrar en eso. Uh -huh. dice, sí pero explícame cómo es que vibro ahí. O sea, <laughs> ¿Cómo? Sí, sí te entiendo. Ok, pero ¿cómo vibro ahí? no, bueno, pues no sé. O sea, sí. y qué cañón que haya algo que te lo explique tal cual es, ¿no? Claro, claro. Y es. Y te tienes que conectar con el amor, eh. O sea, si no te conectas con el amor y te conectas con otras emociones, tu vibración va a ser siempre muy baja. Entonces, aprender a conectarse con el amor, yo creo que es lo más fuerte, ¿no? Yo creo que yo soy artista porque tengo muy claro que mi profesión es el, es como mi templo, ¿sabes? O sea, a través de la creatividad me siento más cerca de Dios. Entonces, sí. es conectarse con ese amor que uno tiene dentro para. Y es tu vibración. Sí, por supuesto, somos vibración, ¿no? Porque, sí, es tu vibración. ¿no? Porque en verdad es increíble cuánta gente quiere el love of attraction, ¿no? Y decir. Ajá. Uy, no, ya, quiero ser millonario y voy a ser millonario y pongo en un, una pared un coche y mucho dinero y ya, ¿no? Uh -huh. Y sí, le, se gana la lotería, chin, wow. Y en eso les dura dos años esa, ese dinero y se acaba. Y es como, ¿cómo? Pues no, no, lo, no lo pedí bien, ¿ok? Y, y para mí es como, no, es que no vibras ahí. Por supuesto, no vivas en abundancia, ¿no? Porque sí, 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 sí puede, puede llegarte este vaso que tanto deseas, pero si tú no vibras con este vaso, este vaso no quiere estar uh -uh. contigo. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y también hasta para hacer dinero hay que tener ética, ¿no? O sea, porque hay gente que puede hacer dinero y que de pronto yo digo, ¿cómo puede ser que estás haciendo eso para ganar dinero? O sea, es como, o sea, también, ¿no? Sobre todo si tenemos recursos, si tenemos conciencia, si estamos en un lugar en donde podemos ganarnos los, siendo creativos, ¿no? Mm. Sin dañar a los otros, o sea, siempre también saber que te lo estás ganando de una manera lúdica, bonita, este, haciendo cosas y que con amor. con amor, ¿no? Con amor, sí, 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 y conectarse con esa intuición siempre y desde el amor y la vibración que tú dices que uh -huh. es necesaria para poder transformarse, ¿no? Oye, y si tú no hubieras sido fotógrafa y actriz y creadora ¿Qué te hubiera gustado ser? Ay, no sé. La verdad es que siempre pienso que si tuviera otra vida <laughs> me gustaría ser directora de cine. A veces pienso que me, no que me equivoqué porque creo que estoy en este camino artístico y lúdico, pero si tuviera otra vida me gustaría ser directora. Entonces creo que al final sigo eligiendo el camino de la creatividad. No, y al final. Creo que, que, como tú dices, que vinimos a transformarnos por completo y que quizá tu transformación puede acabar en eso. Por supuesto, por supuesto. Y también a veces es que también me llama mucho el trabajo humanitario. Entonces, muchas veces he pensado, sí, hacer trabajo humanitario, ¿sabes? Porque también tengo una conexión muy fuerte con el mar. Me encanta bucear y a través de bucear me di cuenta de que los animales también tienen personalidad, sobre todo los peces este un día tuve un crush con un pulpo ya no pude volver a comer pulpo porque o sea me encantaba el pulpo yo cocinaba pulpo o sea tenía hasta una tradición para hacer el pulpo pero después de darme cuenta de cómo los animales pueden ser majestuosos y son tan inteligentes y tienen tanta personalidad o sea porque me tocó bucear con un pulpo maravilloso este ya no me lo pude volver a comer o sea si veo un pulpo en un plato me pongo a llorar entonces es como o sea, es irse transformando, ¿no? O sea, entonces sí, a lo mejor a, a, me gustaría, si no fuera algo creativo, hacer trabajo humanitario o trabajo con, eh, en el mar. O sea, algo que tuviera que ver con la ecología. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. Pues vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. también de lo difícil que es también ser un artista. Sí, lo que pasa es que para ser artista, pues uno sabe que tiene que tocar a veces, pues lugares muy oscuros, ¿no? Yo creo que yo soy una persona súper solitaria. A veces paso mucho tiempo sola, o sea, no tengo una pareja, no tengo hijos, este, vivo sola, no con mis perritas. Y sí me doy cuenta de que para crear grandes personajes y para hacer grandes cosas, pues hay un proceso interior de mucha soledad, ¿no? En donde es importante, uno se tiene que absorber y tiene que mirar hacia adentro para poder hacer grandes, grandes cosas, ¿no? Sobre todo si, si van a ser un camino de sensibilizar y de tocar corazones, ¿no? Entonces, a veces es muy duro, a veces es muy duro también ser artista, ¿no? Pero es parte del proceso y ya lo disfruto, la verdad. Y siento que hay está la soledad y la solitud no sí se llama solitud sí sí, se, sí. sí es como la soledad elegida ¿no? ajá uh -huh. si, tú qué eres yo creo que más de yo solitud sí. más de elegir o sea porque sé que tomo el teléfono y sé que tengo miles de opciones de entre mis amigos mi familia no uh -huh. pero pero sí yo soy a veces me enconcho para sé que cuando tengo que generar algo creativamente muy grande tengo que estar, pues, en solitud, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. porque es la única manera, ¿no? Escribir, por ejemplo, también es un trabajo de mucho silencio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, es al final estar dentro de ti. Sí, siento que muchas veces tenemos que estar como que solos para aclarar las aguas también y para, para aclarar panoramas, para saber hacia dónde vamos, porque... Muchas veces el ruido nos distrae. ¿no? Sí, hay muchísimo ruido, justo lo que acabas de decir, ¿no? Y es a través del silencio donde, puedo, donde se revela el misterio. O sea, cuando hay, si quieres saber cuál es el misterio, tienes que estar en silencio. Y creo que también por esa parte, a mí me doy cuenta de que prefiero también estar sola que mal acompañada, ¿no? O sea, es como, si sé que no es la persona adecuada o... ¿Sabes? O sea, hay gente con la que uno vibra. Enseguida uh -huh. estás con esas personas y dices, ¡Ah, me conecté fuertísimo, ¿no? Uh -huh. Y hay gente con la que dices, mmm, estás bien para ir de fiesta, Ajá. para reunirnos de vez en cuando, ¿no? Pero sé que esto no lo voy a poder compartir contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es parte de esa intuición de la que hablábamos inicialmente, ¿no? Y de saber cuál es tu silencio interior, ¿no? Sí, ¿cuáles son tus ruidos? Exactamente, sí, tus ruidos, sí. O tus triggers, tus, o sea, lo que te alarma, no sé. Sí, tu monólogo interior, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, 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 que es el que hay que callar. Es lo más difícil, ¿no? Sí, o el ego, ¿no? El ego, sí, 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 que, sí. o sea, si yo pudiera describir a mi ego, mi ego es un perro chihuahua. <laughs> te lo juro, es chiquito, pero ladra y ladra y ladra y ladra Ajá. y ladra, es como, bueno, ya déjame hablar a mí, ¿no? <laughs> El mío nunca había pensado cómo describiría mi ego, pero yo creo que mi ego es un perro silencioso, o sea, o sería un animal, muy, sería un felino muy plantado, okay. mirando fijamente hacia un punto, pero sabes, o sea, como erguido, súper plantado, con la energía súper, <laughs> <laughs> sin abrir una sola palabra, sabes, o sea, creo que solo maullaría en momentos indicados como para <laughs> Me encanta. Así como para decir, oh, take care, take care. <laughs> Qué maravilla. Sí, sí, sí. Este, Platícame, ¿fotógrafos que admires? Ay, muchísimos. Steve McCurry, Sebastián Salgado. Siento que también es un fotógrafo súper profundo. Sebastián Salgado, además, es un fotógrafo que admiro muchísimo porque él se mete así durante meses y años a trabajar un proyecto específico, ¿no? Estuvo en África sin ver a su familia muchísimo tiempo, ¿no? Sabía que si él no estaba solo, solo fotografiando África en comunidades este pues de mucha miseria, eh, no iba a poder lograr lo que logró capturar, ¿no? Entonces es un fotógrafo que admiro muchísimo, también porque tiene un tema ecológico muy, muy grande, y es un fotógrafo que trata de crear conciencia. Eh, te dije Steve McCurry, Robert Frank. No, este Robert Capa, digo Capa es un fotógrafo duro, ¿no? Porque fotografió muchísimo la guerra y así. En algún momento cuando yo era más joven quería ser fotógrafa de guerra porque sí, yo quería fotografiar la miseria y siento que la guerra es es un punto muy muy cruel, pero estoy segura de que me hubiera endurecido mucho y sería una mujer completamente diferente, ¿no? Este, qué bueno que no me tocó ver esas atrocidades porque soy muy sensible y creo que Creo que me hubiera tocado a una vida demasiado. O sea, no sé si hubiera sido capaz de digerir, lo sabes. Y, y sí, son fotógrafos que yo considero que son maravillosos. Y actores, aparte de Joaquín Phoenix, que. wow. Eh, Daniel De Luis, eh, Meryl Streep. O sea, siento que es una actriz que se transforma, porque además Meryl Streep es una actriz que le ves toda su belleza porque desborda belleza interior, ¿no? O sea, es una actriz desbordada, ¿no? Este, siento que tiene esta parte muy lúdica. Kate Blanchett me gusta mucho porque también es una actriz que se transforma, ¿no? Este, me gustan las actrices que se transforman y los actores que se transforman, ¿no? Pues mm. qué bonito de verdad y este ya tienes una nueva admiradora y una nueva fan de verdad oh, muchas gracias este muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros hoy y por toda la sabiduría que nos compartiste el día de hoy ay muchas gracias a ti por invitarme pues nos despedimos y les recuerdo que nos pueden seguir por las redes sociales Facebook Instagram Twitter Spotify YouTube Daily Motion en @mmoodtv Mood TV. Nos vemos aquí el próximo martes. Bye.